victoria frente al San Roque de Lepe. Este grupo, este equipo onubense del grupo cuarto de la segunda división B, que derrotaba al Sevilla Atlético hace un par de jornadas. Último resultado, empate a uno frente al Cádiz. Así que el equipo de San Roque de Lepe, entrenado por Luis García de Benet, llega con moral. Está situado en los puestos de ascenso del playoff en el grupo cuarto de la segunda división B. Un Tevenet que ha citado a todos los futbolistas y que va a presentar un equipo muy parecido al de Liga, porque se lo toma sin duda muy en serio. Quiere intentar sacar un buen resultado del San Roque para llegar con opciones al encuentro de vuelta en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán el martes de la semana próxima, también a partir de las 10 de la noche. Un San Roque de Lepe que en su mejor participación coopera, hay que remontarse a la temporada 90-91... cuando llegó a la cuarta eliminatoria. Desde la temporada 2009-2010... el San Roque volvió a participar en Copa tras ser campeón del grupo décimo de la tercera división.